Pues sí, hola a todos, fans del terror. Estamos en nuestro hogar. Bueno, con este fondo virtual no lo podéis ver, pero sí, estamos en nuestra casa. No es el lugar que nos hubiese gustado para la presentación de nominados de los Horror Awards. Ya sabéis que nos gusta presentar en lugares emblemáticos como el Castillo de las Tinieblas, pero no deja de ser la nueva realidad que nos está tocando vivir. 2020 ya sabéis que ha sido un año muy duro y sigue siéndolo. El sector de experiencias de terror en vivo ha estado especialmente afectado por las continuas restricciones de movilidad, por horarios acotados, cambios continuos en las normativas de aperturas, y aún nos quedan muchos meses donde seguirán necesitando nuestro apoyo, el apoyo de los fans del terror para aguantar en pie hasta que alcancemos la inmunidad de grupo. Por eso especialmente este año hemos querido mantener los premios y seguir apoyando a los emprendedores que siguen apostando por crear experiencias de terror en vivo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Habéis visto eso? Ya parece que está bien, ¿no? Yo no estoy... ¿Estáis tocando algo de internet? ¿Que estoy grabando? No sé. Bueno. A ver, los premios también se han adaptado a esta nueva realidad. A partir de octubre, la movilidad entre provincias, pues sabéis que estuvo empezando a ser mucho más restringida y muchos de vosotros no habéis podido visitar todas las experiencias que os hubiese gustado, especialmente los escapes de terror que han abierto a partir de esa fecha. Además, como sabéis, la elección de los ganadores depende 100% de vuestros votos. Entonces, hemos pensado que para que las votaciones sean lo más representativas posibles, excepcionalmente este año lo hemos acotado a que estos premios valoren las experiencias estrenadas en 2020, pero solo hasta el 30 de septiembre, ¿vale? El resto de salas que hayan abierto después de esa fecha ya entrarían en la edición cuarta del 2022. De acuerdo. Asimismo, este año lo que hemos incluido, o sea, no hemos incluido las categorías de eventos de Halloween y escape y pasajes del terror, porque también estas limitaciones de movilidad han afectado al poder disfrutar de estos eventos de Halloween, y muchos de ellos incluso se han cancelado, ¿no? Por ejemplo, pues está No Exit, Scream Fan Mallorca, Horrorland. Y otros eventos como el de Por Aventura de Halloween, a mitad de la temporada, pues lo tuvieron que suspender por las normativas de la Generalitat por el COVID. Así que, bueno, primero es enviar un especial saludo a todas estas personas, todas estas empresas que han intentado abrir en esas fechas tan especiales para los fans del terror y que no han podido. Y bueno, realmente pues es desolador, ¿no? Lo que está ocurriendo, pero bueno, ahora empezamos a ver un poco de esperanza en el largo plazo. Y además no todo ha sido negativo en el 2020. Como respuesta a los confinamientos, pues han surgido numerosas iniciativas que, bueno, pues por ejemplo, pues escape rooms online o se han realizado experiencias con actores también interactivas a través de internet. Entonces, por eso también este año nos hemos adaptado para reconocer a estas categorías que tendrán estos dos premios, ¿no? Uno para experiencias con actores en vivo y otro online y otro para escape rooms online. Y también tenemos otra novedad, hemos renovado los galardones para que sean aún más impactantes. Y aquí os vamos a enseñar un pequeño adelanto de cómo está quedando, ¿vale? Espera que os pongo el vídeo. Un segundo. Buenas, somos la Craftory y somos los creadores de los galardones de la tercera edición de los Horror Awards. Para nosotros ha sido un placer enorme poder trabajar en estos premios y bueno, era algo único que no habíamos hecho hasta la fecha, así que ha sido muy emocionante todo. Partimos de la base de los diseños de las ediciones anteriores y lo que queríamos hacer era crear unos premios que fuesen en 3D y que fuesen elegantes y orgánicos a la vez. Para ello hemos tenido que usar un montón de técnicas y materiales diferentes para estar seguros de poder enseñar todo el amor que tenemos por el terror y a la vez pues rendir homenaje tanto a los ganadores de los premios de este año como también a los grandes clásicos de los cuales nos hemos inspirado. Tenemos muchísimas ganas de poder enseñaros lo que hemos creado y esperamos que os guste tanto como a nosotros nos ha gustado crearlos. Así que mucha suerte a todos los nominados y nosotros ya lo hemos dado todo, incluso hemos tenido que dar de nosotros. Me
nos, me tenéis que disculpar porque no sé qué está pasando aquí hoy con todo esto de, no sé, que están saliendo aquí estas interferencias. Bueno, vamos a continuar y esperemos que no vuelva a fallar. Nada, antes de anunciar los nominados, pues quiero recordaros que esta gala, como sabéis, bueno, estos premios en general no tienen ánimo de lucro. El coste de los galardones y de la encuesta para hacer las votaciones la financiamos los creadores, Maribel y yo de Ocio Terror y Miquel Teruel, que también nos ha hecho una mano con la parte gráfica. También tenemos otros colaboradores que son los Foodinis, que este año no nos están pudiendo ayudar como otras ocasiones, porque sabéis que ellos hacen la parte de reportaje gráfico, ¿no? Esos reportajes gráficos, fotográficos de la gala en directo que hemos hecho en el Castillo de las Tinieblas otros años. Y bueno, este año no ha podido ser, esperamos que ya el año que viene se pueda retomar la gala en vivo, que es como realmente no nos gusta para poder compartir con todo el mundo del sector estos premios. Y también nos ha echado una mano este año Edu Marsellés de Trauma Factory con la parte de diseño gráfico, ¿vale? Así que muchas gracias a ellos también. Y bueno, este es el momento de cuña publicitaria, así que ya sabéis que como esto lo pagamos nosotros, pues si hay alguien que quisiera patrocinar o hacer alguna colaboración privada, pues bueno, nos podéis contactar por las redes sociales y estaremos encantados de escucharos, así que bueno, ya está, cuña publicitaria cerrada. Pero bueno, igualmente ya sabéis que estamos encantados de hacer estos premios, aunque no tengamos de momento patrocinador. Y nada, ahora sí, vamos a empezar con la primera categoría, que son los nominados a Mejor Experiencia Online. Un segundo. Está entrando una llamada. Pero como, pero si esto es una... A ver, un segundo, a ver. ¿Quién está llamando? Me pongo los cascos para escuchar. Hola, Sidney. ¿Quién? No, yo creo que te equivocas, que yo no soy Sidney, que soy Javi. Te llamo como a mí me sale de los... ¿Vale? Bueno, no te pongas así. Oye, que estoy haciendo el anuncio de los nominados. No me puedes llamar después. Sé que te gustan las experiencias de terror, pero estarás de acuerdo que no hay nadie mejor para leer los nominados que alguien que entienda de terror de verdad, como yo, un asesino. Ya, pero es que eso no es posible. Sabes que los nominados los presentamos nosotros. O sea, aquí te has colado, pero no. Es que eso no es posible. Mira, toma por... Te muteo. Fuera. Venga, vamos a leer aquí, que a mí... Que me queréis ver a mí antes que a este tipejo. Venga, pues vamos a leer la primera categoría, que es Best Online Horror Experience, mejor experiencia de terror online, y vamos a empezar con el primero. Venga. El misterio de la casa encantada, de 123 Action Barcelona. En la mente del asesino, de Histérica Games. ¿Hay alguien aquí? De Luis Pardo. Horror Virtual Party, de Horror Box. La puerta de realidad alternativa. Mucha suerte a todos. Chicos, de verdad, disculpad la interrupción. O sea, no sé cómo nos han podido hackear la cuenta para entrar. Y no sé quién es esta persona, pero es verdad que bueno, yo he activado el firewall, he actualizado el antivirus. Así que espero que ya no... Que ya no vuelva a entrar. Sidney. Ostras. ¿Pero qué quiere? ¿Sabes qué pasa cuando cuento hasta 9? No. Te penetro y se me mueve. Oye, ya basta. Oye, que estos son unos premios serios. Sí, claro, que todos te vimos disfrazados de Gemela del Resplandor. ¿Que te crees que no nos acordamos? Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Premios serios. Ahora sí que son serios, gestionándolos yo. Vamos a ver la segunda categoría. Best Online Horror Escape. Clara, de Pesadillas Escape Room y Whitechapel. El exorcismo de Laura, de Nocturnal Escapist. El origen, de Witching Hour. El reto, Escape Room Life. La melodía maldita, de Insomnia Corporation.
Mapa de un sueño. Paranormal Adventures. Metro Escape Web. Arcanum. Paranormal Insomnia Corporation. Randall's Party Let's Play 2. Resident Riddle. Tarot Escape Web. Arcanum. Mucha suerte a todos. Bueno, parece que ya hemos recuperado otra vez el control. Vamos a ir con la última categoría, que es la de Best Horror Escape. ¿Qué? Bueno, ahora que estamos por fin solos, vamos a proceder a leer la última candidatura de esta gala. Best Horror Escape. Los nominados son Blasfemia, de Cindy Box. Daemonium, de La Clave. Exorcismo, Delirium Experience. Extinction, Ingenious Escape. La Cabaña de Valdemar. The Dome. La Casa, Insomnia Corporation. La Casa en Piezas, El Rey Rojo. La Película, Code Escape y The Lock Room. La Zona, de El Búho Games. Randall's Party, de Resident Reed. Mucha suerte a los nominados. Y ahora ya solo os queda votar. Bueno, sobre todo, ahora vamos a colgar el enlace para que podáis votar, ¿vale? Y así elegís vuestros ganadores. ¡Ah! ¡Qué pesado, por favor! Es que no se calla, ¿eh? Bueno, a votar y en marzo nos vemos en la gala virtual. Y sabemos los ganadores. Bueno, gracias por seguirnos.